Aunque he viajado muy lejos, incluso a otra nación, a Granada la he llevado por siempre en mi corazón. De ustedes nunca me olvido y téngalo muy presente, que de este lindo terruño lo más precioso es la gente. Hoy tenemos el gusto de saludar a Marco Aurelio, conocido cariñosamente Corozo, artísticamente. ¿Cómo está, hermano? Hola, Dubia, ¿no? Yo esperaba que había una mona bien bonita para entrevistarme, bien así pechugona. No había más presupuesto. No, bueno. Y bueno, soy Giraldo por mi papá, Jaramillo por mi mamá. Crecí en la vereda Los Planes, hasta los 9 años que me vine a ir al municipio. Realmente la vida del campo era genial. No había televisión, poca radio, no teníamos los medios que tenemos ahora, pero era genial. Llegar lejos en la trova, yo la verdad no. Y es más, yo pensaba que era por otro lado el campo. Yo era más emocionado como por la veterinaria, por la parte agrícola, estudiar como esta, de todo esto, como para servir más en el campo. Yo también fui el trovador del momento, mucho tiempo, y bueno, ya uno se va alejando y van llegando otros muy buenos, como por ejemplo ahora nuestro paisano Pichingo, que es uno de los trovadores del momento. Esa llegada a Bogotá, Corozo, ahora para que hablemos de un poco de Yamid Amat, de Pregunta Yamid, bueno, de la luciérnaga. Asoma por allá don Yamid Amat y mira y dice, hagamos una cosa, vamos a entrevistar, yo los voy a grabar, pero para Pregunta Yamid, no para el noticiero. Y arranca don Yamid, buenas noches, esta misión va a ser diferente porque los invitados no podrán hablar, tendrán que trobar, y yo, ay Dios mío, imagínense, sin saber nada, yo, ay. Buenas noches, ¿quiénes son ustedes? Y arranco yo, pues, a mí, buenas noches. Aunque yo no soy famoso, como usted me lo comprende, y me dicen Corozo, y la otra vez, y arrancamos. Llegó el 2020 con una pandemia que cambió la vida por completo de la humanidad. Y a usted lo trajo por estos lados nuevamente. Yo nunca me he despegado del pueblo, siempre ha sido mi cordón umbilical, el pueblo de Granada. Como digo, la gente la encuentro por doquiera, me muevo claro. En el país, en el mundo. Y vengo acá y siento el mismo calor de la gente que está acá.